Ahora quiero que me acompañéis y miremos juntos al cielo. ¿Será posible que en alguna ocasión el hombre pueda hacer un viaje interestelar? Ahora mismo es completamente improbable. Pero, ¿qué se sabe en el futuro? ¿Le preguntamos a David Galadi? El ser humano todavía no ha llegado ni siquiera a otros planetas de nuestro sistema solar. Sin embargo, ya estamos pensando en cómo viajar a otras estrellas. Alcanzar otros planetas, como por ejemplo Marte, es algo complejo y que requiere un tiempo, casi un año en el caso del planeta rojo. Pero alcanzar otras estrellas supone un reto formidable y de una naturaleza completamente distinta. Si comparamos el viaje a otras estrellas con desplazarse entre Europa y América, entonces el viaje a otros planetas no pasaría de asomarse al balcón de casa, por ejemplo. Las sondas espaciales más veloces construidas por el ser humano necesitarían unos 30.000 años para llegar a las estrellas más cercanas y ni siquiera van dirigidas hacia allí. Tengamos en cuenta que los vecinos estelares más cercanos distan de nosotros unas 280.000 veces más que el Sol. Las distancias entre las estrellas plantean desafíos formidables que solo pueden atenuarse si se hace que los aparatos cósmicos alcancen velocidades increíbles. Y no se dispone aún de los medios técnicos necesarios para acelerar tanto ningún aparato. Se han sugerido métodos más o menos creativos para dar a posibles naves interestelares las velocidades necesarias. Varios proyectos han pensado recurrir a la energía nuclear, impulsando la nave por medio de explosiones atómicas más o menos controladas. Otras ocurrencias más creativas, como el uso de rayos láser, parecen menos violentas, pero resultan mucho más especulativas porque necesitarían tecnologías que aún están por inventar. Aún así, nadie cuenta con reducir el tiempo de viaje a las estrellas más cercanas por debajo de unos 50 años o así, y de ahí para arriba. Además, al llegar a otros sistemas estelares, habría que frenar, lo que requiere cantidades enormes de combustible y de energía, a no ser que se piense en efectuar simples misiones de sobrevuelo. Por eso, algunos autores de ciencia ficción han pensado en las naves generacionales como posibilidad para llevar seres humanos a otras estrellas. Toda una comunidad humana, formada por cientos o miles de individuos, se embarcaría en una gran nave donde vivirían a lo largo de varias generaciones, para alcanzar otro sistema planetario al cabo de varios siglos. Estas ocurrencias pueden parecer más o menos interesantes, pero desde luego no se parecen en nada a la épica veloz de las películas de aventuras en el espacio, en las que los héroes van de un sistema planetario a otro en cuestión de horas o de días, sin preocuparse ni por el tiempo, ni por el espacio, ni por la energía. Para ello recurren a ocurrencias de ficción como los motores de curvatura, los agujeros de gusano o un indefinido hiperespacio, que no pasan de ser ideas creativas de carácter literario. Si el ser humano tiene que acabar viajando a las estrellas, los medios para conseguirlo por ahora son aún totalmente desconocidos.